todavía estamos emocionados de lo que hemos vivido hace una hora cantando juntos al Señor. Si no vio el programa mañana, no, ahora no, porque no lo hemos subido todavía, mañana va a estar subido. Le digo que vale la pena volverlo a ver. Hasta yo lo voy a mirar otra vez. Tuvo como invitado Julio López y dos arcángeles. Bueno, más o menos, pero buena gente. Hace un tiempo Julio López vino, cantó y se quedó. Hicimos un programa de introducción a la carta de San Pablo a los creyentes de la ciudad de Roma. Fue extraordinaria la presentación de Julio. Yo creía que había terminado y de golpe me dice que no, que hay una segunda parte. ¿Qué es esa de la segunda parte? Si estaba casi terminado. Parece que no. Así que Julio está con nosotros y vamos a ver qué dice. ¿Qué tal, Julio? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Eso es un lujo tenerte. Todo el mundo te está esperando. Tenemos necesariamente que hacer un resumen, porque no, vos sabés que la audiencia se renueva y hay gente que no vio el programa. Recomiendo que lo busque y lo vea, es una clase magistral. Yo aprendí muchísimo esa noche de la carta a los romanos, me abrió los ojos. Y yo he predicado hace 40 años que predico de pasajes de la carta a los romanos. Julio, a un resumen de lo que dijiste la otra noche. Dale. Bien, yo hace muchos años enseño Carta de los Romanos, desde que tenía 18. Me metieron de prepo casi a dar unas clases en un instituto nocturno en aquel momento. Yo era estudiante de un seminario del Río de la Plata y sigo enamorado de esta carta. Cuando vos decías hacer un resumen, uno siempre tiene que volverse a quién escribió esta carta y por qué la escribió en ese momento, ¿no? Más o menos estamos en el año 55, 56, algunos la corren un año más o menos, pero sí, por ahí anda. Y San Pablo, al final de la carta, pone un montón de gente a la que le manda saludos. Un poco también diciendo, los compromete a ellos a que sean difusores de ese pensamiento, ¿no? Así que está bueno, y se acuerda nombre por nombre, con algunos pedacitos de historia, un cariño, un abrazo, una cosa así. Muy lindo, muy lindo. Pero mucha gente, ¿eh? Y esto tiene que ver con que hubo iglesia en Roma, pero no sabemos quién la fundó. No sabemos si son los que primero salieron de Pentecostés, porque había gente de todas las naciones en Pentecostés, como se cuenta en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos lo cuenta un discípulo de Pablo, que es Lucas. Así que no sabemos cómo empezó. Sí sabemos cómo terminó la primera vez. ¿Cómo termina la primera vez? Y termina con que voy a nombrar tres emperadores: Calígula, Claudio, Nerón. En el medio, Claudio. Llega un punto en que se arma tal lío en la ciudad de Roma entre los judíos que querían seguir siendo judíos como siempre y los judíos que habían recibido a Jesucristo como el Mesías y que habían abierto una iglesia. Se armó un lío tan grande que los echó a todos. Cuando digo a todos, es una comunidad enorme. Algunos estiman más de 50.000. Hacía mucho tiempo que había comunidad judía en Roma con su sinagoga, todo establecido. Bueno, se perdió todo eso. Se perdió la iglesia. Como pasa con todos los emperadores, Claudio murió. Y cuando llega Nerón, que sus primeros años fueron de muy buen gobierno, deroga ese decreto que había expulsado a todo el mundo y todos empiezan a volver para hacer comercio otra vez, para sacar partido de la situación. Y ahí empieza un nuevo pensamiento, es decir, no podemos volver a perder la iglesia de Roma. Así que los que se vuelvan a juntar en Roma, háganlo en paz. Y esta carta está dada para eso, para que la iglesia de Roma sea menos intolerante y para que sepan que unos y otros son todos iguales. Muchas veces aparece en la carta, porque no hay diferencia.
y no hay diferencia, y no hay acepción de persona para con Dios, y otra vez no hay diferencia, porque unos que querían ser todavía muy judíos, y otros que venían del paganismo, nunca habían sido judíos, y no tenían problemas en comer cualquier cosa, en tener otras costumbres, y bueno, así salió, y Pablo escribe esta carta, digamos, preventiva, para decir, por favor, aflojen las tensiones, porque delante de Dios somos todos iguales. Lo hace magistralmente. Eso fue lo que quedó, Julio, del otro día, esa, el énfasis que le diste a que la carta tiene como propósito bajar esta línea definitiva, y es, todos somos iguales a los ojos de Dios. Bien. No hay acepción de personas. Bien. En el capítulo 3 dice, no importa que seas judío, la única manera de salvarte es por fe. Sí. Por cuanto todos pecaron. Sí, sí, no, sí. Algunos pecaron. No, todos pecaron. Y termina, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Sí. Ahí o hay salvación o no pasa nada. Sí. Bien. Y muy interesante esto que agregás, creo no lo dijiste el otro miércoles, la parte histórica, ¿no? La parte histórica. Calígula fue un emperador un poquito violento, Claudio muy político, pero se cansó de algo real, de grupos peleándose, porque hay algunos que se creen más que otros. Y esto no sucedió en el primer siglo en Roma. Julio, sucede hoy aquí. Ah, mira vos. Hay algunos que se creen más que otros. O sea que la carta todavía sirve. Todavía, ¿cómo sirve? Los otros días prediqué el domingo sobre las 5 solas de la Reforma y dije, voy a dar un bonus track de las enseñanzas de Lutero, aparte de solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo para la gloria de Dios. Lutero enfatizó en que el sacerdocio universal de los creyentes. Muy bien. En donde él, Lutero, saca a la luz esta verdad que Pablo quiere mostrar en Romanos. Somos todos iguales. Tenés título, te pusiste un sobrenombre, adelante, rimbombante, somos todos iguales. ¿Cuál es nuestro estatus? Pecadores, salvados por pura gracia. Nada más. 11-2777-0000 para los que viven en Argentina y para los que viven en otros países y están viendo este programa, más 549-112-777-0000. Gracias por traer al pastor Julio López. No sé quién lo dice, será tu señora. Y no. Será, pero está en un ensayo, Mabelita, ahora, bueno, así que no creo. Soy Sebastián. Con tu sobrina está ensayando. Mira, con mi sobrina. Sí. Está con música. Con Connie. Latín y esas cosas, mi sobrina, ¿no? Sí, ahora estaban con un Requiem de Verdi. Ay, señor. Tengo una pregunta, ¿y en qué siglo estuvo el emperador Diocleciano? Yo no sé. Es en el fin del siglo I, Diocleciano tiene una persecución bravísima. Y después Decio todavía. Domiciano. No, Diocleciano y Decio. Sí, pero el hermano de Tito era Domiciano. El hermano de Tito. Claro. Hijo Tito es hijo de Vespasiano. De Vespasiano. Vespasiano, claro. Tito, Domiciano. Ahí está. Y Domiciano, al final, es el que pone preso a Juan en la isla de Patmos. Ahí está. Todos los otros creían que eran dioses, pero este se lo creyó de verdad. Claro. Domiciano se creyó. Pobre. Sí. Soy María Elena de Georgia. Bueno, sé que no me conoce el pastor Julio López, pero ustedes dos hacen un equipo perfecto para manejar un libro de la Biblia. Lo vamos a disfrutar. Los saludos desde Muermo, sur de Chile. Qué buen tema. Soy hermano Juan. Gracias a todos. Los saludos nos encanta. Preguntas, comentarios, discrepancias. Muy bien. Listo. Vamos a la segunda parte. Segunda parte. Cuando pensamos en Romanos, casi siempre tenemos unos 10 versículos que conocemos bastante de memoria, hemos escuchado muchas predicaciones sobre eso,
Y siempre termina todo en la parte de Romanos 8, el final de Romanos 8, que es hermosísimo, es inspirador, sí, hace sí, bien, sí. Motiva. ¿Quién me separará del amor de Dios? Claro, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, pero no, nada. Y dentro de eso también hay un montón de textos que son profundísimos para seguir trabajando. Pero yo hoy quisiera que no la miremos solamente a lo alto y a lo profundo, la carta, sino que la miremos a lo ancho. O sea, ¿para qué está dada esta carta? Como decíamos recién, para que nos tratemos de igual a igual y que de veras no hay diferencia y que si no hay misericordia de Dios para todos igual, estamos todos perdidos, perdidos de verdad. Y San Pablo hace a propósito un salto, diríamos un salto mortal. Yo voy a leer para que vean el salto que hay, ¿no? Termino el final del 8 y empiezo el 9. Okay. Cosa que nunca se hace, como si fuera otra carta, otro libro, sí, sí, sí. U otra persona incluso. Si Pablo hubiera puesto el 8 y el versículo 1. Ahí, ¿no? Nada más, ¿no? Y 9, 10 y 11 no se leen. Hay dos o tres versículos que sirven para la parte misionera, un poquito, ¿no? Pero 9, 10 y 11 no se tocan. Y recién saltamos al 12 porque si no se nos acaba el año, te dicen los profesores. Y entonces, desde el 12.1 hemos escuchado 100 predicaciones. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Todo se va a memoria. Vuestro racional culto, sí. Vamos a leer un poco el 9, que nos va a venir bien. Termino el 8, que dice así. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Termina allá arriba, altísimo, bello. Verdad digo en Cristo. No miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza, que son israelitas. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. De ellos son los patriarcas, de ellos desde el punto de vista humano vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. Aparece algo doloroso, hondamente doloroso, y Pablo no lo va a dejar seguir de largo. Lo va a abordar, va a tratar este tema. ¿Podría pasarlo de largo? Sí. Pero en su lectura de todo esto, de ninguna manera llegamos a 12.1, sino es a través de este trabajo demoledor que hace San Pablo en 9, 10, 11. Ya había hecho un trabajo demoledor, por eso dijimos en el capítulo 3, dice, bueno, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dijimos después en el 7, y bueno, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Pues diciendo, a vos no te sale si a mí tampoco me sale, ¿eh? Y aparece el capítulo 8 como una bocanada, así, pero dice, pero esto no está resuelto. Todavía la iglesia de Roma está en riesgo si ustedes no entienden esto que quiero presentarles. Y dice, acá tenemos, esto es lo judío. Toda esta revelación, todo esto vino a través de esta gente. Sigue un poco más. ¿Qué? ¿Estoy diciendo que la palabra de Dios falló? Pero no, de ninguna manera. Y hace una terrible distinción. Dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Anótalo en algún lado esto. Porque hoy están montones de la iglesia, están enamorados del Estado de Israel. Anotarlo en algún lado. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni todos los que descienden de Abraham, ¡epa!, son verdaderamente sus hijos. ¡Epa! Pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac.
Y está bueno que uno busque cuántos hijos tuvo Abraham. Búsquenlo en el Génesis, busquen los hijos de Abraham y Sara, los de Agar, los de Setura, y qué pasó con toda esa cantidad de pueblos, naciones. Todos son hijos de Abraham. Así que, cuidado con las afirmaciones que hacemos así nomás. Dice, la promesa dice así, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. De ahí para adelante, empieza a tratar con una inusual dureza, algo que recién lo leímos acá en el 8 y nadie se espantó. ¿Qué leímos en el 8? Porque los que de antes conoció, a esos los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su hijo. Y nadie se rajó las vestiduras porque nos gustó lo que estaba diciendo. Pero ahora dice cosa muy seria. ¿Qué dice? Sucedió cuando Rebeca concibió de uno solo. Rebeca es la esposa de Isaac. Concibió de uno solo nuestro antepasado Isaac. Aunque, escucha esto, Juan Pablo. Aunque sus hijos todavía no habían nacido, ni habían hecho algo bueno o malo para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Esa frase es total, muy brava. Pero no se queda con eso, sigue para peor. Otra cosa, no depende del hombre que el hombre quiera o que se esfuerce, sino, guardemos esta palabra, depende de que Dios tenga misericordia. Y aquí alguno empieza a patalear. Desde aquí para adelante, otra vez, San Pablo toma aquello que había usado, que es como si tuviera un oponente en la tribuna, y empieza a discutir con el oponente y a darle explicaciones a alguien que no se las pidió, pero sabe que sí se las pidió. Dice, de manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla. Y endurece a quien Él quiere endurecer. Ah, no, yo así no juego más. Y empieza un trato muy difícil. Dirás entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa? Porque ¿quién puede oponerse a su voluntad? Perfecta pregunta. ¿Vos no la harías? Claro. Claro, yo estoy del lado de la tribuna. Ahora, aunque me produce ruido que elija a unos y no elija a otros. Y produce ruido. Déjalo ahí. Yo no lo voy a explicar, viste, acá, detrás de la cámara. Y después hay gente con todos los pensamientos sabidos y por haber. Yo tengo el mío. Sí. Vos tenés el tuyo. Sí. ¿Hay escuelas teológicas? Sí. ¿Hay maneras de mirar y leer la Biblia diferente? Sí. A mí me encanta, hay algunas cosas de Wesley que era muy arminiano y algunas de otros que son muy calvinistas y son todos siervos del Señor. Así que, déjalo así. Yo soy más del lado calvinista. ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Y en vez de contestar la pregunta, endurece la postura y dice, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro puede decirle al que lo hizo, por qué me hiciste así? Digo, pará, pero yo no soy tan vaso de barro. A mí me diste cabeza, me diste corazón, me diste historia, me diste sentimientos, me diste moral, me diste vinculación, me diste una lectura de la realidad. Yo no soy un vaso tan vaso de barro. Y es posible decir todo eso. Yo lo sigo diciendo. Y todavía, estamos hablando de Dios. No se puede discutir así nomás. A mí no me gusta. Los grandes pensadores alemanes fueron los que mejor, en un punto del siglo pasado y del siglo XIX, llegaron a decir cosas terribles, como diciendo, y él es el totalmente otro. Solamente se adora lo que no se comprende. Y es así. O sea, hay un punto en que si vos querés un Dios que puedas comprender demasiado, nunca te vas a postrar delante de Él. O es Dios o no es Dios. Dale. No, te voy a provocar. Y provoca. Sí. Estos tres capítulos, el 9, 10 y el 11, como dice Julio, no se estudian mucho, no se leen mucho.
no se predica tanto. Porque acá, si usted no escuchó la introducción del otro día o la que hoy hizo en forma resumida, se encuentra con tres capítulos en donde está poniendo al pueblo de Israel en una posición especial. ¿Sí? Si usted lee los capítulos cosa que hace mucha gente, se abraza este movimiento que está creciendo, iglesias judaizantes. Sí, sí. Pero estos tres capítulos no se pueden sacar del contexto. Entonces yo le quiero provocar, lo quiero provocar a Julio y decir, ¿qué pensás vos de ese grupo de gente que al leer estos tres capítulos dice, los israelitas son diferentes? En la iglesia hay dos clases, los cristianos que son judíos y el resto. Y te marcan la diferencia. Uh-huh. Y cuando vos vas, cosa que he hecho en este lugar, ante personas que vinieron del extranjero, católicos y evangélicos, que decían que nos teníamos que arrepentir, y me dijo que yo me tengo que arrepentir, pero me lo dijo en la cara, de la doctrina del reemplazo, como yo decía, que la iglesia reemplazó al pueblo de Israel. O sea, en una discusión en este lugar, uh-huh, aquí en el estudio, muy interesante. Y te diría, difícil. Porque hay algunos que leyendo esto dice, tenemos que volver, tenemos que hacernos judíos, viejo, para estar en la clase A. En el cielo hay clase A y clase B. Los judíos tienen un privilegio especial. Bueno, un tema muy interesante que Julio López lo va a contestar. Vamos a contestarlo, ¿cómo no? Vamos a contestarlo. Creo que la teoría del reemplazo trajo mucho ruido siempre, y que yo no soy quien para decirle a Dios a quién tiene que abrazar cuándo, ni Dios a quién tiene que usar cuándo. Uh-huh. Porque la elección también tiene que ver con una cuestión utilitaria, de decir qué vas a hacer, no solamente si te vas a salvar o no, sino cuál es tu tarea, tu destino en este mundo. Voy a agarrar a propósito la Biblia. Si fuera una de esas grandes de púlpito así gigante, mejor. Israel cargó con una revelación sobre sus hombros. Siglos cargó con la revelación. ¿Qué es lo que dice acá? Que le fue dado algo que no soportó y que les hizo bien y les hizo mal. Y sin embargo, acá nos dice Pablo que cumplieron el papel de haber traído la palabra de Dios hasta donde la tenían que traer. Uh-huh. Aplausos, señoras y señores. Sí, señor. Sí, señor. Pero la cargaron, que no es lo mismo que disfrutarla, que no es lo mismo que reconocer la luz, etcétera, etcétera, que de esa palabra manaba, porque justamente cuando empieza la carta a los romanos, y esto sí lo dije la vez pasada, en Romanos 1:1, dice así: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Así empieza la carta. 9, 10, 11. Va a citar a los profetas. Vení vos, vení vos, vení vos, dame una mano. Lo llama también a Moisés, lo llama a David, llama. Y hay una cita atrás de otra para decir de qué estamos hablando. De que lo que estamos diciendo en el Evangelio no es una gran novedad. No, señor. Estaba dicho en Deuteronomio, en Salmos, en los profetas, estaba dicho, acabadamente dicho. Acá está relatado magníficamente. Así que vamos a poner un poco las cosas en su sitio. Pablo va a defender esta situación de Dios frente a uno que pregunta y endurece mucho más su postura. ¿Qué? Si para dar a conocer las riquezas de su gloria se las mostró
a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria. Esos somos nosotros, dice Pablo, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también entre los no judíos. Aquí tenés vasos elegidos para manifestar la gloria de Dios entre unos y otros. ¿Quién elige? Es Dios el que elige, porque sí. Nos cuesta mucho entender el porque sí. ¿Por qué lo elige Abraham? Porque sí. ¿Quién es Abraham? Nadie. Abraham es Juan de los Palotes. A Juan es un tipo que viene entre toda la multitud de la gente que hay en esos lugares. Y eligió trabajar con este. Y desde ahí para adelante hacer un trabajo nuevo. Pero había más que Abraham. Si no, podemos seguir incluso, por ejemplo, cuando Lucas hace una genealogía, que Mateo va hasta Abraham, pero Lucas va hasta Adán, a propósito. Porque Lucas, ¿qué defiende? La inclusión de los gentiles es para toda la humanidad. Es maravilloso, maravilloso. Clase magistral, dice Nelly de Pilar. Gracias, Gladys Praise de Pilar. Qué interesante la palabra de las cartas a los romanos. Bueno, dice que grandes pastores. Bueno, gracias. Dios los rebendiga. Interesante las enseñanzas. Estoy aprendiendo algo que nunca sabía. Dios los bendiga. Los vemos desde Vinchina, La Rioja. Pastores Tito y Elena Pérez. Pastor, les escribo desde Río Negro. Ingeniero Jacobacci, Amadeo Prafil. Gracias. Muy bien. Muy bueno el estudio. Siempre queremos aprender. Italiano, checo, ruso, ucraniano, polaco y argentino. Todos del Señor, gracias al Salvador Jesucristo. Con Él nos apoyamos y confiamos. Un abrazo desde Posadas, Vladimiro. Muy bien. Bueno. Muy bien. Ahí estamos. Alguien nos está viendo, Julio. Invitemos a alguien. A ver. Pablo dice, Oseas dice, ya estamos llamando a los profetas que vengan a ayudarnos. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Y en el lugar donde se le dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Estaba dicho, no es un invento del Evangelio ni de la teoría del reemplazo. Es una teoría de los profetas que empezaron a trabajar esto. Es decir, yo llamaré pueblo mío, yo puedo llamar, ese es el punto, ¿no? Yo puedo llamar. También, por favor, gracias, Oseas, ¿puede venir Isaías? ¿Cómo no? Venga. Clama, Isaías, en referencia a Israel. No dice, grita, clama. Aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, el Shear de Dios. ¿Qué es eso? Y es este puñado. Es este puñado. Tremendo. Tenés un montón, sí, pero estos son los míos. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud, dice Isaías. Y suma otra vez Isaías. Ah, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, seríamos como Sodoma. Nos pareceríamos a Gomorra. Esto es el remanente. Dios puede hacer así y dejar un remanente, un grupito. Y los demás no. Muy duro, ¿eh? Entonces, pregunta Pablo, ¿qué diremos? Diremos que los no judíos, que no buscaban la justicia, la han alcanzado. Es decir, la justicia que viene por la fe. Pero Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Y porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley. ¡Chan, chan, chan! Y tropezaron en la piedra de tropiezo. Por ahí no es. Como está escrito, pongo en Sion una piedra de tropiezo, roca de caída, pero el que crea en él no será avergonzado. Vuelve el Pablo doliente, mirá. Vamos a buscarlo otra vez al tipo que tenía un dolor en el corazón. Hermanos,
ciertamente lo que mi corazón anhela, lo que pido a Dios en oración, es la salvación de Israel. Me consta, y acá está hablando con el judío, me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no está en el conocimiento, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia. Esta palabra es muy fuerte, la tzedaká, muy, muy fuerte. No se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo. ¿Va de vuelta? El cumplimiento de la ley es Cristo. Si Cristo no te alcanza, nada te alcanza, Juan Pablo. Estas cosas judaizantes es lo mismo de siempre, de toda la historia de la Iglesia. Es Cristo y algo más. Cristo y un conocimiento, Cristo y las indulgencias, Cristo y los santos, Cristo y María, Cristo y la confesión con el sacerdote, Cristo y... No, es Cristo. Solo Cristo. Esto es hora de volver a estas afirmaciones, Es hora, El cumplimiento de la ley es Cristo. Para justicia de todo aquel que cree. Para justicia de todo aquel que cree. Gracias, chicos, los profetas. Hablando de la ley, por favor, Moisés, ¿podría venir a ayudarnos un poquito? Porque parece que hace falta. Moisés describe así la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas, vivirá por ellas. Ah, pero vos no la practicaste. Y yo tampoco. Yo tampoco. ¿Qué quiere decir? Que estoy sujeto a la misericordia, a la gracia, porque a mí tampoco me salió vivir la ley. Ahora, este texto es maravilloso y cómo está usado es más maravilloso todavía. Y lo cita al Deuteronomio, No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer que Cristo baje. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Que esto está en Deuteronomio y no está la palabra Cristo. Pero él la usa así. ¿Quién subirá al cielo? ¿Quién bajará al abismo? Lo que dice, y esto sí está así, La palabra está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Esto dicho en este contexto es poderosísimo. ¿Está bien? Muy fuerte. Esto va ahí. Estamos discutiendo estas cosas de salvación. ¿Quién se salva? El que Dios salva, se salva. Vamos. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado. Y acá viene otra de las veces. Porque no hay diferencia. 10:12. Para los que están tomando apunte, otra vez dice 10:12. No hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Listo. ¿Qué sangre tenés? Y la misma sangre roja que tienen todos tengo yo. ¿Y vos? La misma. No hay diferencia. Hay que atornillarlo esto, Hay que atornillarlo. No hay diferencia. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Qué grande, qué tremendo mensaje. Sí. Y viene muy bien en este tiempo. Por ejemplo, alguien me dice, me está diciendo, perdón, Alfredo de Gualeguaychú, ¿qué piensa, Julio, de una iglesia donde hoy se toca el shofar
se habla del pacto del dinero con Dios y se juzga al que no participa seguido. Bueno, entonces Romanos 10:10, ¿qué significa en este contexto? Pregunta el pastor Federico Ramos de Saliqueló. ¿Qué dice Romanos 10:10? Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para alcanzar salvación. Exacto. Perfecto. Desde Ushuaia, familia Pal, nos encantan sus programas. Pastor Julio dice que estaba todo dicho, pero en Colosenses 1:26 habla que era un misterio oculto. Gracias y bendiciones. Está, a ver, es hermosísimo eso lo que dice, es hermoso. Jesús habla con un señor de noche, se llama Nicodemo, y dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. El reino le pasa por acá y no lo ve. No es que no está el reino, está. Está manifiesto a los que tienen la revelación. Es esto. Sí, es muy interesante este mensaje de la familia Pal. Es cierto que estaba oculto, pero también es cierto que había sido revelado. El pueblo de Israel había sido elegido para ser luz a todas las naciones. Entonces es extraño y muy confuso este intento de algunas personas muy conocedoras de la palabra que quieren establecer una diferencia, quieren estratificar. Sí. Entonces, en ese encuentro que tuvimos en este lugar, inclusive estaba el teólogo del cardenal de Hungría, un hombre muy conocedor de la palabra, tremendo. No sé si te acordás, vos estabas en la Sociedad Bíblica, yo lo llevé una mañana y Julia... Julia Torres. Bueno, vos lo mencionaste, la secretaria del Papa Francisco. Sí, sí, me acuerdo. Lo tradujo, ¿te acordás? Sí, sí. Ese señor, extraordinario conocedor de la palabra, como que hasta se molestaron cuando dijeron, pero el texto es claro, no hay judío. Ni gentil, no hay ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ¿no? Y no, parece como que muy fuerte esa posición, y muy sí, fuerte. Y sí. Tenga cuidado, vuelva a la palabra. Cuando gente viene a empujar estas ideas y llevarlas a extremos que provocan división, menosprecio al diferente, menosprecio al que cree otra cosa o que tiene más luz o menos luz, salga corriendo. Que devalúan la persona, la vida, la obra de Cristo. Sí, señor. Sí, ojo, señor. Sí. Que siempre hay que sumarle más porque Cristo no alcanza. Sí. No. Sí. Hay que parar, hay que enojarse. Sí. Circuncidarse, tocar el sofá. Soy Alejandra. ¿Por qué dice en Romanos que Dios endurece el corazón a quien quiere? Sí, justamente dice que quiere que todos sean salvos. Y yo no lo sé, para mí también hay misterio, no tengo todo resuelto, pero lo dice, y ha ocurrido evidentemente. Todo el ejemplo que pone de Faraón, bueno, claro, está, Faraón. Está claro. El ejemplo es Faraón. Es un ejemplo. Le dio una oportunidad, dos oportunidades, cuatro oportunidades, cinco oportunidades, y ya en un momento dijo, sí, tu corazón va a ser duro. Buenísima la enseñanza desde Chile, soy Sandra. Muy bueno el programa Las Piedras, Departamento de Canelones, Jorge y Débora. Gracias a todos los que están viendo. Estamos en la introducción, la segunda parte de la introducción. No pensé que se iba a meter en estos tres capítulos que en general mucha gente los salta. Seguimos. No lo saltamos. Ahí está. Inmediatamente después de esto que acabamos de decir, viene este texto que se usa mucho para las misiones, que es, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Y ahí otra vez lo llama a Isaías. ¿Cómo era que decías vos, Isaías? Cuán hermosos son sobre los montes los pies. Los pies de los que anuncian. Sí. Qué lindo. Sí. Pam, pam, param, pam, tararara.
de Händel, Hermosos son sobre los montes los pies. Hermosos son los pies sobre los montes de aquel que anuncia la paz, de aquel que trae las buenas noticias, que dice a Sion, reina Dios. Cantamos arriba. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios. Hermoso. Bien, ¿cómo predicarán? Y bueno, pero no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías también dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Yo esa pregunta me la hice tantas veces. ¿Qué predicador no se ha preguntado alguna vez cuando tiene que salir a anunciar, quién me va a creer? ¿Quién se va a convertir? Yo me hice esa pregunta. Y sigue siendo un misterio hoy que uno predique y la gente crea. Pero para mí sigue intacto el misterio, ¿eh? De qué ocurre, no sabemos. Así que la fe viene por el oír. Y el oír proviene de la palabra de Dios. El oír por la palabra. Es muy fuerte eso, ¿eh? Es como que Dios, otra vez dice la famosa frase de Jesús, Éfata, ¿eh? Cuando sana a una chica que le abre los oídos, ábrete. Y se abrió. Maravilloso. Claro. Es verdad, no han oído. Y dice, vamos, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y sus palabras han llegado hasta los confines de la tierra. Vuelvo a preguntar, ¿en verdad Israel no ha comprendido esto? Acá estamos metiendo la cuchara, En primer lugar, Moisés, sí, dice, yo haré que ustedes sientan celos. Está el sentimiento. Que sientan celos de un pueblo que no es pueblo. Y sigue doliendo, Juan Pablo. Sigue doliendo. Haré que ustedes se enojen con un pueblo insensato. También Isaías dice resueltamente, los que no me buscaban, me encontraron. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y si fuera muy porteño diría, ¿y qué? Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contestatario, contradictor. Oh. Es la historia. Sí. No se puede negar esto, De ninguna manera. Voy a seguir leyendo porque esto está fantástico, Por tanto pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? Pero no, dice Pablo. De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde un principio. ¿No saben ustedes lo que dice la Escritura acerca de Elías? De cómo invocó a Dios contra Israel cuando dijo, Señor, han dado muerte a todos tus profetas. Han derribado tus altares. Solo yo he quedado. Dale, dale. Se agrandó Elías. Nah, pará, Elías, pará. ¿Cuál fue la respuesta divina? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dios tiene su gente. De la misma manera, aún en este tiempo ha quedado un remanente. Escogido por gracia. Y si es por gracia, bueno, ya no es por obras, De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, y ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Y entonces qué? Israel no ha alcanzado lo que buscaba, pero los escogidos sí lo han alcanzado.
Y los demás, ay, 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 fueron endurecidos. Otra vez la palabra que molesta. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. Así son hasta el día de hoy, ¿eh? Tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. David, ¿nos puedes ayudar un poquito? Vení, vení. Que sus banquetes se conviertan en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Que sus ojos se nublen para que no vean. Y sus espaldas se encorven para siempre. ¡Qué manera de usar este texto! ¡Dios mío! Vamos a ver si lo ablandamos esto un poco. Pregunto entonces, ¿será que los de Israel tropezaron para caer? No, de ninguna manera. Más bien, su transgresión, y acá empieza un juego diferente, su transgresión redundó en la salvación de los no judíos, para que los israelitas se pongan celosos. Otra vez, el celo, el dolor. Pues si su transgresión ha enriquecido al mundo y su fracaso ha enriquecido a los no judíos, mucho más será lo que logre su plena restauración. Ah, ¿de qué estamos hablando acá? Momentito. Ahora les hablo a ustedes, y este es un mensaje duro para la iglesia. Para las iglesias más nuevas, te diría incluso. Voy a leer este pasaje y para no tener que explicarlo todo, ahora digo, piensen ustedes en la historia de la iglesia. Los desastres que hizo tu iglesia. Y alguno me dirá, no, 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 mi iglesia no hizo desastres. Yo creo que sí, que siempre es la misma iglesia que peca y se arrepiente y Dios la perdona. A ver, si su exclusión, o sea que los echaron, trajo como resultado la reconciliación del mundo, ¿qué resultará de su admisión, sino vida de entre los muertos? Una resurrección. Teología básica de Israel. Si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Cuál es la raíz? A ver. Si alguna de las ramas fueron cortadas, piensen acá en un árbol, ¿eh? Y tú, a mí, Julio López, que era un olivo silvestre, fui injertado en su lugar y he venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo de Israel. No te jactes contra las ramas, no te agrandes. Y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Miremos para atrás, no solo a Israel, a toda la historia de la iglesia. ¿De dónde venimos nosotros? De la iglesia que se equivocó, que pecó, que traicionó. Así como decimos de Israel, que se fueron tras los Baales y que mataron a los profetas. Y sí, somos parte de ese Israel. Y sí, somos parte de la iglesia histórica. Y sí. Y nosotros somos aquella ramita verde que tiene flores y frutos y nos encanta decir, pero mira ese tronco viejo que no se mueve más, es una porquería. Mírenme a mí. Cierro, no te aflijas que cierro rápido. Tal vez digas, 11:19, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron cortadas por su incredulidad. Y tú te mantienes firme por la fe. Por lo tanto, no seas soberbio, sino teme. Antes de llegar, mirá, me quedan 10 minutos, es un montón. 5. Hacemos maravilla en 5 minutos. Viene aquí, salto al 12:1, que empezamos así. Les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Les ruego, ¿por qué dijo? Por las misericordias de Dios. ¿Sabes cómo termina el capítulo 11? ¿Quién entenderá a Dios? Antes, un poquitito antes, pero eso incluye. Así como en otro tiempo
ustedes eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de los judíos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, también ellos alcancen misericordia. Escuchen, anoten, 11:32. Porque Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Les ruego por las misericordias de Dios. Y entonces el capítulo 12 es un capítulo de misericordia. Si le quitamos la misericordia, cerremos esto, porque solamente viene un nuevo sistema. Nada más. Ahora, si es por la misericordia, recibí misericordia y ofrecé misericordia. Tremendo. Un genio, Julio, ¿eh? Me pregunta si tenés redes sociales para seguirte. No, no, es un negado. Sí. Pero deberías. El cameraman me hace así. Sí. Muy bien. Es otro. No, no, es tan rico. A ver, a ver. Y acá está. Déjeme que hable con mi... Pero acá está, que lo aproveche, ya está. Sí, sí. Viene acá y queda grabado y la gente ve los programas. Bueno, ve todos los programas, pero especialmente me elogia mucho cuando venís. Bien. Entonces yo lo convoco a Julio a que venga acá y algún cameraman y te pongas a enseñar la Biblia, aunque sea para mí. Y la ponemos en las redes sociales, porque bueno, Dios te dio este don, Julio. Y el don no se pone debajo de la cama. Se pone en un lugar alto, y el lugar alto hoy son las redes sociales. ¿No te parece? Bueno, yo lo conozco, así que... Alguien me sugiere, invitemos a una persona que él reconoce y vamos a estudiar esa posibilidad. Somos muy cuidadosos en mirar a quién invitamos, ¿no? Ojalá podamos coincidir con el... de televidente y podamos invitar a este hermano. Seguramente es un gran enseñador. De Intillaco nos están viendo, desde Chile nos están viendo. Un programa magnífico. Tadeo Garín de San Fernando pregunta si tenés redes sociales. No. No, un banquete. Gracias, gracias, Julio. Por favor, con todo cariño. Vamos a darle un consejo ahora a la audiencia. Mirá, allí está la cámara. Después de estas dos introducciones, o una introducción, yo le diría, vuelvo otra vez y empiece a leer Romanos. ¿Cómo debería leer Romanos? ¿Qué consejo le das a una persona que dice, bueno, voy a volver a leer? Voy a decir algo sencillo. Leer en voz alta. Como que estoy leyendo una predicación. Y ponerle todos los signos y todas las cosas y todo el énfasis para escucharme a mí mismo diciendo estas cosas. Léelo en voz alta, predícatelo. Entra una luz, una claridad, una manera particular de llegar al corazón. Eso recomiendo. Sí. Los otros días vino Jorge Escopazo y nos dio lectura pública de la Biblia. Fantástico. 100% de acuerdo. Lectura pública de la Biblia. Entonces, bájelo. Está en cualquier... En todos los aparatos tenemos un lugar donde vamos a buscar las aplicaciones. ¿No? Entonces usted va a poner lectura pública de la Biblia y baja rápidamente, es gratis, esta aplicación. Y entonces se abre... A ver... Pone esto, se abre esto. Yo necesito los anteojos. ¿Qué tal? Perdone, esto no estaba preparado, pero creo que es valioso. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Y yo aprieto ahí.
descargar. Va a tardar un poquito. La carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 1. Muy bien. Bueno, extraordinario. Sí, sí. Muy bien dramatizado. Pero leerlo uno mismo trabajo precioso. No, yo sé que sí. Lo que pasa es que yo también valoro que mucha gente va en el colectivo. Es cierto. Y no puede leer en voz alta, pero se pone los auriculares. Bueno, en eso yo desde que soy muy chico lo hice porque yo enseñaba, pero había gente que no tenía buena escolaridad y leía mal. Sí. Entonces yo grababa cassettes enteros en su época, para que la gente pudiera leer conmigo. De los años 70 te estoy hablando, ¿no? Así que me comprometo a hacer una lectura de 3 o 4 versiones. Reina Valera contemporánea, Reina Valera 60, Dios habla hoy y alguna más, para que esté disponible y que la puedan escuchar también. Eso sí me comprometo. Muy bien. Y aquí está esta lectura pública de la Biblia, muy bien hecha. Muy bien, muy bien. Muy bien hecha con la versión... Traducción Viviente. ¿Sabés quién hace esto también de leer la Biblia? Yo no sé cómo darlo. Juan Calcagni. Sí, yo recibo de Juan. Ahí está. Sí. Busque Juan Calcagni, es un hombre, un amigazo. Él en la pandemia, en su casa, cuidando a su esposa, se puso y lo lee con un buen porteño, ¿no? Sí, un tal cual. Porteño. Pone, como diría allí en el Antiguo Testamento, pone el sentido. En la lectura. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, espero que le haya gustado. Gracias, Julio, por favor. 2 horas de trabajo. Le tendría que pagar una cena, pero me va a decir que la señora lo espera, gracias a Dios, así que me salvo de pagarle la cena. Hoy es baratísimo. Hoy es baratísimo. No se olvide, yo voy a estar el viernes en Rosario, en la Primera Iglesia Bautista, a las 7 de la tarde la reunión, y me gustaría animarlo, especialmente a los líderes, interesados en el tema de las misiones. Mañana el programa va a ser muy conmovedor, un testimonio extraordinario de alguien que cuando nos cuente todo lo que está sufriendo y lo que sufre, y sin embargo sigue alabando al Señor, todos vamos a ser conmovidos. Espero mañana un gran programa. Que tenga una buena noche y que Dios le bendiga.